Son peces garrarrufa traídos directamente de Turquía. Este es el tipo de pez que se utiliza habitualmente para la ictioterapia. En este centro estético de Madrid los usan como exfoliante antes de hacer la pedicura. Es como hay burbujas por debajo del agua, muy agradable. Estos peces lo que hacen es actúan sobre la piel muerta, se van comiendo las células muertas. Ellos lo que hacen es una exfoliación muy suave, que es muy beneficioso para cualquier persona que tenga pues problemas de la piel, ¿no? También sirve para personas que tienen la piel, vamos, en perfectas condiciones a un nivel estético. Los garrarrufa no muerden, succionan las células muertas, pero los podólogos denuncian que hay otro tipo de peces, los chinchín, vienen de China y estos sí tienen dientes. Ese pez, si en un momento determinado produce alguna herida en alguna piel o incluso puede afectar en alguna verruga, en pacientes de riesgo, como pueden ser los diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, pues sí que el pez puede convertirse en una vía de transmisión de enfermedades. Como el VIH o la hepatitis. Por eso los podólogos piden a los clientes que se informen de qué tipo de peces son los que utilizan. Se puede pedir un certificado como este que acredite que son garrarrufa. E insisten en que aunque sean de este tipo, no se deben utilizar durante mucho tiempo seguido, porque si succionan más de la cuenta, también podrían causar alguna herida. El Colegio de Podólogos de Andalucía se ha basado para hacer esta denuncia en estudios internacionales como el de la Agencia de Protección de la Salud de Reino Unido.